egunon denoi eta mila esker etortzeagatik. Gaurkoan diru laguntzen 2017ko deialdia aurkeztuko dizuegu. Gizarte zerbitzuen eremuan aritzen diren entitateei zuzenduta. Nire ondoan ditut Ainara Hernando, We Note fundazioko kidea, eta Garbine Agirre, Akabe fundazioko koordinatzailea. Bi elkarte hauek aldundiaren diru laguntza jaso zuten, eta gero beraien proiektuen berri emango digute. Este año serán 850.000 los euros que los proyectos que presenten asociaciones guipuzcoanas sin ánimo de lucro que desarrollan su labor en el ámbito de los servicios podrán acceder mediante una subvención. El plazo de presentación de las solicitudes va a finalizar el próximo 18 de febrero y las bases están disponibles en la sede electrónica de la Diputación. Son diferentes las líneas de ayuda que van a tener estas subvenciones. Por un lado, programas de intervención social, 720.000 euros irán destinadas a esta línea de subvención. Por otro lado, prevención y sensibilización destinarán 110.000 euros a esta línea y proyectos de investigación e innovación para identificar las necesidades emergentes y las formas de atender o de atención social serán 20.000 los euros que destinaremos a esta línea de programas. Aurtengo diru laguntzetan gizarteratzeari lotutako proiektuak hobetsiko ditugu. Hori dela eta aldundiak dei egin nahi die elkarte eta entitate gipuzkoarrei alor horren inguruko proiektuak aurkez ditzaten. Gainera, elkarrekin 2016-2020 planaren helburuekin bat eginda, lehentasuna eta diru hornidura handiagoa izango dute bazterketa edo bazterketa arriskuan dauden pertsonak gizarteratzen laguntzeko. El plan Elkarrekin, que está en marcha, ha activado desde luego la agenda de la inclusión social en Gipuzkoa. Queremos, como ya hemos dicho en reiteradas ocasiones, que Gipuzkoa sea un territorio con menos desigualdad social y es precisamente esto lo que busca el plan con el que la Diputación asume el reto de liderar y coordinar todo este trabajo para que entre todos y todas conseguir una Gipuzkoa más solidaria e inclusiva. No debe de ceñirse solo al ámbito económico, sino que también en política social es fundamental experimentar y anticiparse al futuro. Y es por ello muy importante contar con proyectos innovadores en el ámbito de la inclusión. Orain, Akabe Gipuzkoako Garbine Agirreari pasako diot hitza, bere proiektuen berri eman dezan, eta gero With Note Ainara Hernandori pasako diot hitza. Beraz, Garbine, nahi dezunean, txakatu botoia. Bueno, egun ondo noi, eta ezkarrek asko menio egoteagatik. Bueno, yo me presentaré, como ha dicho Maite, vengo como representante de la asociación Akabe Gipuzkoa, que lleva funcionando desde el año 94 en el territorio histórico de Gipuzkoa. Tenemos la central aquí en Donosti, en el Paseo de Mons, que seguro que vosotros conoceréis, y luego tenemos otro local en Arrasate Mondragón para la gente de Debagoiena. Entonces, en nuestro trabajo en todos estos años y últimamente sobre todo, se focaliza en dos áreas, la prevención y la sensibilización y la otra, la atención propiamente dicha, ¿no? Entonces, tenemos tres programas y un cuarto que sería pues de infraestructura, de mantenimiento, que os voy a explicar un poco de qué van. El primero es el Ireki Begia, que es de información, sensibilización y prevención de cara a la población en general y sobre todo a colectivos de riesgo, y también aquellos profesionales que por su dedicación o por su trabajo profesional pues
están en contacto con gente joven, que son la gente pues, de más colectivo de riesgo, ¿no? Entonces se trabaja con toda de esa manera a este tipo de colectivos, bien pues haciendo apoyos para trabajos, dando información y asesoramiento, dando material o organizando cosas o colaborando con aquellas entidades que quieren hacer cualquier tipo de trabajo donde nosotros podamos participar y se nos demande. Eso sería un poco el programa Ireke Begiak, en líneas un poco generales. Luego el programa Gainditzen, que es especialmente para personas afectadas, digo, chicos, el 90% van a ser chicas, que es de cara a información, orientación y apoyo y seguimiento en todos los niveles de su proceso de recuperación. Y luego sería el otro, el laguntzagune, que será más de cara a familiares y allegados, que es de apoyo a todos los niveles también en ese proceso. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Qué tipo de apoyo se hace, ¿no? Pues bueno, afectados, se hace apoyo individual por personal que son psicólogos y nutricional también, apoyo psicológico y nutricional, y luego se hacen grupos de apoyo, talleres, un poquito a ese nivel. Luego, de cara a padres, también se hace atención individual. Luego se hacen grupos de apoyo para padres y familiares y luego también talleres, pues talleres para padres nuevos, un poquito en función de lo que vaya llegando y la demanda. Lo que os quiero incidir es en una cosa que puede ser importante. Vamos atendiendo de año en año más o menos el mismo tipo de personas, unas veces más. La edad media suele ser en torno a los 21 o 22 años, pero quiero hacer hincapié de cara a la sociedad en general y de cara a prevención y a una detección precoz, que cada vez en los últimos años, y esto es una cuestión general, estamos viendo casos de niños de cada vez más jóvenes. Y estamos hablando ya de casos de 10, 11 años, 10, 11 y 12, cosa que hace 5 o 6 años no se veían. Y los 3 últimos años ya es una cosa bastante usual. Entonces, de cara a pediatras, nos está resultando pues que tienen dificultades de asumir que puede ser un trastorno alimentario porque no les cuadra que a estas edades. Eso de cara a medios de comunicación para nosotros es importante. Y también de cara a padres, para que se pongan en marcha. Entonces, como os soléis pedir datos generalmente, os he dicho un poco en líneas generales, os puedo decir un poquito nuevas personas atendidas, yo distinguiría en lo que es el primer momento, que es de acogida, y en el año 2016 personas acogidas nuevas han sido 398 en primera acogida, de las cuales 120 son hombres y 278 son mujeres. Os dais cuenta que la mayoría va a ser siempre mujeres. El año anterior fueron 359 en total, 95 eran hombres y 264 eran mujeres. En casos nuevos, es decir, casos nuevos ya con diagnóstico, este año hemos tenido 67, de los cuales 3 han sido varones y 64 mujeres. El año pasado fueron 78, de los cuales 6 eran hombres y 72 eran mujeres. En años anteriores tampoco os voy a decir, pero más o menos sobre lo mismo. Luego, de cara a las sesiones que se intervienen psicólogos o nutricionistas de manera individual, para que veáis un poco el movimiento, ha habido 457 sesiones individuales, que pueden ser para afectadas ellas o para familiares también, afectadas o familiares. Este año ha sido 457 y el año pasado fueron 391. Otra idea también os podría dar el número de llamadas recibidas con respecto que tengan en relación con la enfermedad, que pueden de ser de padres, de educadores o incluso de afectados o las familias socias incluso. Pues llamadas atendidas ha habido 730 relacionadas y el año pasado fueron 645. Luego ya tenemos más detalles, pues la gente que va a los grupos normalmente suelen ser pues entre 10-12 personas, en chicas pues entre 8-12, ahí estamos más o menos. Luego también se hacen charlas informativas de cara a padres. Esto sería un poco a nivel general lo que se va haciendo. Ya especificar más yo creo que va a ser un poquito más complicado.
y tenemos que resumir. Luego, si tenéis cualquier pregunta, pues os puedo responder. Bueno, kaixo egunon. Bueno, yo como os ha comentado Maite, vengo de Fundación Why Not, que para quienes no la conocéis, bueno, os cuento que trabajamos con personas con enfermedad mental para mejorar su calidad de vida, siempre desde el ámbito del ocio y el tiempo libre, ¿no? Bueno, un poco lo que conseguimos con ello es fortalecer las redes relacionales de las que normalmente carecen. Se mejora así su autoestima y evitamos ese aislamiento, esa soledad en la que muchas veces estas personas están envueltas, ¿no? Aparte de ello, luchamos también contra el estigma que hay con la enfermedad mental, porque es uno de los problemas más grandes, ¿no? Ese miedo, ese tabú, ese te impide avanzar un poco, ese no se habla de ello, se esconde. Bueno, intentamos un poco pelear, salir y que se vea, ¿no? Entonces, bueno, al final las enfermedades mentales nos alejan, nos asustan, eso les hace a ellos aislarse, genera un autoestigma, lo que hace doblemente difícil la recuperación, ¿no? Entonces, bueno, para todo esto que os cuento, tenemos dos pilares importantes, fundamentales, que son para los que el año pasado, en 2016, recibimos ayuda del Departamento de Políticas Sociales de la Diputación, que son, por un lado, el Choco Why Not, que es nuestro centro de actividades, y por otro lado, Why Not Radio. Choco Why Not es un club social, un punto de encuentro, podríamos decir, en el que llevamos a cabo todas nuestras actividades. Tenemos en este momento alrededor de 150 usuarios inscritos, de los cuales algunos vienen más esporádicamente a actividades puntuales, y podríamos decir que en una semana de actividad tenemos unos 40 usuarios fijos que vendrían a todas ellas, ¿no? Dentro de este programa semanal llevamos a cabo unos más o menos 10 talleres diferentes, que pueden ser, bueno, tenemos un club de lectura, un taller de teatro, un taller de radio, clases de inglés, musicoterapia, informática, gimnasia emocional, y bueno, ahora, bueno, vamos acá a incorporar a francés y alguna cosita más. Eso por un lado, y luego, como os he comentado, Why Not Radio, cuyo lema es Sumando Voces e Ilusiones, y en este momento sumamos ya casi cerca de 100 voces, ¿no? Se trata de una radio itinerante, lo que nos permite, aparte de hacer este taller con las personas que vienen a nuestro centro, llegar a esas personas que están ingresadas en hospitales psiquiátricos o que acuden a centros de día que no son nuestro choco, ¿no? Son programas siempre realizados por las personas con enfermedad mental. Y bueno, hemos emitido ya más de 500 programas desde que empezamos con la radio. Y bueno, lo que buscamos con ella un poquito es pues eso, contar historias, romper esos tabúes y esos muros que os contaba antes que hay con la enfermedad mental a través de la palabra, y que ellos tengan un espacio en el que expresarse, ¿no? Y bueno, pues en este momento la radio está presente, además de en nuestro centro, con su programa semanal. Hay otros semanales, otros quincenales, mensuales, pero está presente en el Sanatorio de Usurbil, en el Hospital San Juan de Dios de Donosti, en Proyecto Hombre en dos centros, en Ategorrieta y en Hernani, en Gureak con el grupo de audiovisuales, Agipat, en Aukera de la Fundación Sarea, en Sarco Habita de Villa Sacramento y en Centro de Rehabilitación Psicosocial Lanzaran de Irún. Entonces, bueno, esto es un poquito en resumen lo que hacemos nosotros. Bai, ba, amaitzeko azpimarratu nahi dut gizarte ekimeneko entitate eta elkarte asko ditugula Gipuzkoan, horietako asko tamaina txikikoak, eta denak funtsezko partaideak dira gizarte babeserako sistemak behar bezala funtziona dezan. Erakundeok haien eskuti joan behar dugu, haien gertutasunagatik, askotan gu iristen ez garen tokira iristen direlako. Kaleko errealitatea ezagutzen dutelako eta badakitelako zeintzuk diren behar zehatzak. Gipuzkoaren gizarte arretarako sistemak bi ezaugarri nagusi eta bereizgarri dauzka. Europan eredu direnak. Batetik elkarlana, hirugarren sektorearekin, etorkizunari modu bateratuan aurre egin dezaiogun,
arlo ekonomiko eta sozialean gizarte orekatua eraikitzeko eta bestetik pertsonengan arreta jartzea. Beraien bizi kalitatean eta duintasunean ezin degulako inor alboan edo bazterrean utzi. Eta, bueno, ikusi dezuten bezala, ba, bi programak edo, bueno, gehiago, zer gehiago aipatu dituzue, oso interesgarriak dira, eta, bueno, ba, galderak baldin badituzue, ba, orain da momentuan. Garbine. Sí, bueno, el tema es el siguiente. En esas 398 personas son las que llegan, vamos a decir, por primera vez. Por primera vez. Hay, por supuesto, están metidas los casos nuevos, que han podido venir solos o han podido venir con acompañantes, Otras veces son solo los acompañantes, otras veces dentro de estos 398 puede ser otro tipo de personas que no son familiares, que pueden ser profesores, que pueden ser estudiantes, que están pidiendo información. Esa sería la distinción. Personas nuevas que llegan demandando lo que sea, que puede ser información, orientación o apoyo, o material incluso. Perdona, a mí se me ha olvidado decir que nosotros estamos funcionando desde el año 94, ya desde el año 97 estamos recibiendo subvención para todos los programas que hacemos y sobre todo la Diputación, basta que somos del territorio histórico de Gipuzkoa, es, vamos a decir, la entidad que mayor subvención nos puede dar, en torno casi, pues podría decir, como al 30%. Eso desde el año 97, con lo cual se puede decir que sin la ayuda de la Diputación nos tendríamos que haber visto muy, muy mal. Este año concretamente el porcentaje de ayuda que hemos recibido ha sido el 30% del gasto total, que si queréis no hay problema en poder dar las cifras. Este año el gasto total de la asociación han sido 73.461 euros y el Departamento de Política Social para los cuatro programas nos ha dado una ayuda de 21.308. Luego el resto pues hemos tenido que conseguir pues haciendo pidiendo ayudas a otros ayuntamientos, el Departamento de Sanidad y por supuesto las cuotas de las familias socias que vienen a ser como 250. Pero eso también hay que decir que bueno, que todos los servicios que se hacen a cualquier persona que entra por la asociación son gratuitos, tanto las atenciones individuales como lo que sea, y que nos pasa muchas veces que nos acuden los afectados y los afectados nunca se hacen socios. Si vienen ellos solos, no tenemos familia, y hay muchos casos que aun teniendo a las familias, por supuesto, no se hacen socios y igual pueden llevar 15 años, porque no hay medios y porque la situación de crisis también ha afectado, En nuestro caso también comentar que para los usuarios de nuestra fundación los servicios son gratuitos, o sea, vienen las actividades de forma gratuita y lo de hacerse socio es algo voluntario que a veces, bueno, pues si ellos quieren aportar de alguna manera se hacen ellos o le piden a algún familiar que lo haga, pero bueno, en principio el servicio que nosotros ofrecemos de cara a ellos es gratuito. Y en cuanto a la ayuda de Diputación, en 2016 ascendió a unos alrededor de 8.000 euros.
de los cuales 5.000 eran para el Choco, para el centro y sus actividades, y 3.000 para el proyecto de radio que os he comentado. Sí, nosotros el año pasado establecimos, nada más llegar, lo que hicimos fue establecer la subida, y este año lo que hemos hecho ha sido mantener la misma cantidad que teníamos del año pasado. En cuanto llegamos en esta nueva legislatura, sí que hicimos un incremento de esta partida, porque entendíamos que precisamente lo que ya he señalado, ¿no? Que la colaboración con el tercer sector y con entidades sin ánimo de lucro es muy importante, es una característica además en Guipúzcoa, y así lo hicimos. Este año lo que hemos hecho ha sido mantener ese incremento. Y bueno, pues sí, es la misma que el año pasado. Y lo que varía un poco en función lo que pueda percibir cada una asociación en función del número de proyectos que se presenten. Bueno, pues esto como en todas subvenciones de concurrencia competitiva, ¿no? Pero sí que nos parece una vía muy interesante para poder desarrollar unos programas pues que llegan a mucha gente, ¿no? Vamos con. Sí, no está, desde luego no hay ningún problema en facilitaros, ¿no? Igual, si queréis, vamos con lo de Andoain. La verdad es que, un triste y duro acontecimiento el que ha sucedido en Andoain, del que nada más tener conocimiento nos hemos puesto en contacto con el Ayuntamiento de Andoain para ofrecerle nuestra colaboración, y en concreto el Servicio Foral de Urgencias Sociales, el SFUS, ya está trabajando para realojar en concreto a 5 personas, lo que tenemos de manera provisional. Lo que tenemos conocimiento es de que hay 3 personas que se encuentran en este momento hospitalizadas, 2 en el Hospital de Donostia y 1 en Cruces, que lamentablemente hay un fallecido, y que la Ertzaintza está esclareciendo cuáles han sido, ¿no?, las causas que han dado lugar a este incendio. Y por otro lado, comentar también que el diputado general está esperando que le pasen el informe de los bomberos, ¿no? Esto es a consecuencia de este lamentable suceso lo que tenemos que comentar por el momento. Nosotros lo que sabemos es que eran personas que estaban empadronadas en esa nave. No te puedo precisar. Ha sido datos que hemos tenido esta mañana. En cuanto hemos conocido, desde luego la prioridad ha sido el ofrecer nuestra colaboración al Ayuntamiento de Andoain, para poder dar una respuesta rápida a estas personas que necesitan un realojo, ¿no? Bueno, eso es competencia del ayuntamiento, pero suele ser, no es una, es algo inusual, ¿eh? Los empadronamientos los rige cada ayuntamiento, y lo que conocemos es que estaban empadronados. Yo no le puedo dar más detalle. ¿Vale? Y es que... Vale.